un acto, decía, muy importante. Y por eso es tan importante que estén los medios de comunicación aquí acompañándonos, a quienes saludamos también con mucho afecto. Porque uno de los compromisos que hicimos cuando empezó el gobierno fue la modernización de la red pública hospitalaria. Esta red ha crecido por vías de hecho en casas que se fueron comprando y que paulatinamente se le van haciendo adecuaciones. Pero por supuesto así no se presta de forma adecuada los servicios que merece la comunidad y la comunidad de más escasos recursos. De manera que nos propusimos la modernización de la red. Eso suponía varias cosas. La compra de equipos. Se fueron comprando equipos, más de 3 mil millones de pesos se han invertido en la compra de equipos. Equipos que se fueron entregando en los distintos centros de salud. Equipos de reanimación, equipos de respiración, equipos para mejorar la capacidad de análisis o la capacidad de atención de urgencia, defibriladores, autoclaves, equipos de oxígeno, etc. Compramos vehículos para mejorar la capacidad de respuesta, para que la red de urgencia contara con equipos modernos. Compramos 4 ambulancias con aportes del ministerio y aportes en 50% nuestros. Y ahora estamos estructurando un proyecto semejante para seguir ampliando la red de asistencia para las urgencias, que es tener buenos equipos para estas urgencias, es decir, buenas ambulancias, algunas medicalizadas. Pero luego venía un esfuerzo mayor, más complejo, más demorado. Las obras civiles se demoran más por varias consideraciones. Uno es que cuando uno se propone la modernización de una infraestructura, empieza a descubrir cosas, y es que la propiedad no es de quien la tiene. Hay grandes paradojas. Para contarles una, el estadio, por ejemplo, se nos entregó por parte del departamento la posesión, pero no las escrituras. Y si no se nos entregan las escrituras, no se puede avanzar en radicar los proyectos en el banco de proyectos, porque es un requisito de ley. Y así hay que investigar, porque muchas de las propiedades donde hoy queremos hacer intervenciones para mejorar las infraestructuras o educativas o de salud o deportivas o de parques, resulta que no son del distrito, sino que son de terceros. Fueron ocupadas por vía de derecho, o se adquirió la propiedad, pero no se hizo la correspondiente escrituración de la misma a nombre del nuevo propietario y la inscripción en registros públicos, es decir, a nombre de la alcaldía. Pero también se demoran por los diseños, porque hay que contratar arquitectos que se esmeren en diseñar un concepto que permita que esas obras públicas queden bien hechas y que a la gente les guste, que se identifiquen con ellas, que se vuelvan símbolos de la recuperación, de la renovación urbana. Y por eso invertimos tanto tiempo en ubicar buenos arquitectos, casi todos arquitectos que han sido Premio Nacional de Arquitectura en alguna de las obras que han diseñado. Luego los recursos, no solo para pagar a los arquitectos, sino para disponer de la inversión que se va a hacer. Y no es cualquier cosa. Nos propusimos intervenir esta red pública distrital de salud, y escogimos los centros de salud. Escogimos los centros de salud de La Paz, de Mamatoco, de Taganga, de Bastidas y de la Comuna 1, de Valdegena. Escogimos el centro de salud de Huachaca y el de Gaya. Pero estos dos últimos, en tanto no se resuelva el problema de propiedad, y ahora en el caso de Gaya, del traslado, no se puede hacer lo que ya empezamos a hacer con este. Pero aquí está una prueba fehaciente de cuál era el sentido de lo que hemos venido hablando, de cómo se recupera lo público, de cómo se transforma lo público.
Empezamos por Ciudad Equidad, la clínica que se diseñó y se le hizo un aporte producto de los acuerdos entre la alcaldía y el constructor, para que por responsabilidad empresarial ellos hicieran una contribución, y contribuyeron con unos diseños y unos recursos. Nosotros complementamos esto de manera que estamos sumando una intervención de 3 millones de pesos para construir en Ciudad Equidad su clínica, en obviamente un primer nivel. Ya en días pasados estuvimos en Ciudad Equidad con varios de ustedes y arrancó la obra. Ahora se me acercó un señor que nunca había visto. Bueno, no me conocía el señor, porque preguntó cuál de los dos era el alcalde, y yo estaba al lado de un secretario, de manera que eso para mí es evidencia de que no me conocía. Y el comentario que me hizo el señor es: pero esto sí se va a hacer. Y bueno, la única manera de vencer incrédulos que poco conocen del gobierno es viniendo aquí a la comunidad, haciendo estos actos, para que la gente sepa qué es lo que se va a hacer, cuánto dura la obra y cuánto demanda la inversión. Esta es una inversión que, como dice la valla, es de 1.683 millones de pesos, que va a convertir esta obra, que más o menos suma esta sede, que ahora tiene unos 600 metros cuadrados, va a pasar a tener 2.556 metros cuadrados. 856 de construcción y 1.700 metros de urbanismo. Vamos a pasar de 21 médicos que atienden por turnos aquí a 36 médicos, de 8 auxiliares a 10 auxiliares, de 4 enfermeras jefes a 5 enfermeras jefes. Es decir, que se amplía el área de servicios, pero también el área para que el personal médico asistencial preste una mejor atención. Con mucho gusto. Vamos a tener aquí medicina general, ginecología, obstetricia, consulta externa, urgencias, y en general todas las especialidades básicas del área médica. Nos propusimos que aquí en esta zona construyéramos una nueva centralidad pública moderna que lleve a la Comuna 5 a sentirse orgullosos y no como históricamente se han sentido, una comunidad relegada. La inversión pública aquí dignifica a esta parte del pueblo samario.